necesita fe para lograr las cosas que estamos haciendo. Y eso a nivel general, la fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de cosas que no se ven. Quiero preguntar, ¿cuánto están convencidos de que lo que Dios ha prometido para ustedes se va a cumplir? Qué bueno. Quiero que saludes a alguien y le diga, una fe indetenible es la que necesitamos en este tiempo para alcanzar, lograr y llegar a las metas. Amén. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor por eso? Y por eso es importante que usted entienda que cuando Dios te da una palabra, no hay nada en la tierra ni debajo de la tierra que pueda revocar eso. Amén. Lo voy a repetir otra vez. Cuando Dios te da una palabra, no hay nada en la tierra ni debajo de la tierra que pueda revocar eso. Yo pensé que alguien iba a estar un poco más entusiasmado por esta. Una palabra sencilla, pero piensa en esto. Cuando Dios te da una palabra, nada en la tierra lo puede revocar. Nada. Y es importante que entienda esto, porque si no lo entiendes, el día que alcance tu destino en Dios, se van a multiplicar tus enemigos. A mí me gusta orar con los salmos y es poderoso cuando uno ve a David diciendo, muchos son los que se levantan contra mí, mis enemigos se han multiplicado, pero tú, oh Dios, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dígale a alguien, Dios es tu gloria, el que levanta tu cabeza. Y mire lo que dice David, no temeré a 10 millares que pusieren sitio contra mí. Si por un camino viene el enemigo, por 7 saldrá huyendo de delante de mí. Son promesas. Trate siempre cuando usted ore mencionar los salmos. Es poderoso porque estas palabras fueron inspiradas. Amén. Así que usted no puede temer en su corazón cuando los enemigos se levanten. Porque el mismo Dios que te llamó es el mismo encargado de respaldarte hasta el final. Estoy tratando de darle una palabra a alguien que vino aquí a escuchar una palabra de Dios. Así que Dios no se equivocó contigo. Él te miró, te escogió, te redimió, te ungió y te aprobó para este tiempo. Si Dios te aprobó, ya no importa quién te desapruebe ya. Si el cielo se te abrió, no importa las bocas que se abran en la tierra. Tienes el favor y tienes la gracia de Dios y eso es más que suficiente. ¿Alguien vino al culto del Señor? ¿Alguien demandó una palabra de Dios? Ok. Así que el problema de esto es que hay personas que piensan que Dios se equivoca. O que incluso Él se sorprende de tus caídas y de tus errores. Escuche esto. Tal vez a los religiosos no les va a gustar esto, pero es una realidad. Tus caídas jamás pueden cambiar los dichos de la boca de Dios. Cuando Dios decidió algo, es importante que usted entienda que Dios es omnipresente. Él es omnisciente y Él es omnipotente. Omnipotente que es todo poder. Omnisciente que está en todo lugar. Amén. Él lo sabe todo, lo siente todo y es omnipresente, está en todo lugar. Quiere decir que Dios está ahora mismo aquí, como está en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Honduras, en cualquier parte del mundo. Él está ahora mismo porque Él es Dios y Él tiene la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y no solo de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios tiene la capacidad de estar en todos los tiempos al mismo tiempo. Es decir, Él está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. ¿Alguien entendió eso, verdad? Él está en todos los tiempos al mismo tiempo. Está en tu pasado, tu presente y tu futuro. Así que la gente, las personas, los enemigos que se levantaban con David, curiosamente,
Dice la Biblia en los Salmos que se levantaban para comer su carne. Amén. Pero hay gente que se va a quedar con hambre. Dice la Biblia que David le dijo a Dios, pero tú eres escudo alrededor. Tú eres mi diestra, tú eres el que levanta mi cabeza. Y como Israel está rodeado de monte, así tú eres escudo alrededor de mí. Y esto es poderoso entenderlo. Tal vez hay gente que me está viendo con cara derrotada y dice, esta palabra no es conmigo porque yo no quiero nada y yo no quiero alcanzar nada, yo estoy tranquilo donde yo esté. Pero si un día te motivas a crecer, vas a necesitar esta palabra, porque se van a multiplicar los odiosos del éxito tuyo o de tu alcance. Se van a multiplicar y es inevitable pasar por esta situación. Crecer va a doler y vas a tener que enfrentarlo siempre. Hay cosas que yo no entendía ayer que la entiendo hoy, por eso te puedo hablar hoy como si estuviera ayer, para que entiendas hacia dónde vas. Pero quiero repetirte esto: Dios está en todos los tiempos al mismo tiempo. Y esto significa que cuando Él te cogió hace 20 años, es el mismo que te vio 20 años después. Así que cuando la gente queda sorprendida, porque para ellos tú no mereces lo que Dios te está dando, entonces hay un error que cometen esa gente, porque ellos no entienden que los hombres se equivocan, pero Dios no. Hay gente que te puede regalar algo y luego se arrepiente. Hay gente que te puede amar y luego te está odiando. Hay gente que dice, no, yo esperé que tú fueras la persona que yo quería que tú fueras. Dios no espera nada de eso. Él te da una palabra desde el vientre y te ve a los 7 años, te ve a los 20 años. Él ve tus caídas, Él ve tus errores, Él ve tu fracaso. Él ve todo. Y no crean que Él es Dios y Él está en el trono diciendo, ay Dios mío, se cayó la que le profeticé. ¿Ustedes entienden o están en la nubulosa todavía? ¿Están aquí? ¿Están centrados? No lo siento entonces, ¿están centrados? Entonces Dios no se arrepiente de lo que Él dijo que Él va a hacer con usted. Él no va a cambiar lo que Él pensó. Él dice en su palabra, pensamientos de bien y no de mal son lo que yo tengo acerca de vosotros. Te quiero dar esta palabra porque quiero que te inunde de lo que Dios dice. David dice, tú en mi corazón, yo he guardado los dichos de tu boca para yo no pecar contra ti. Es importante que seamos rehabilitados, que seamos regenerados, que seamos avivados con la palabra del Señor. Cuando esa palabra llega a nuestro corazón, somos otras personas. ¿Cuántos oraron hoy? Muy poquito, con razón. Gloria a Dios. Y ese es el problema de la iglesia, cuando entendemos el poder que hay en la palabra del Señor. Yo sé que ustedes saben algunas cosas de estas, pero entender el poder de esa palabra es entender al Dios infalible. Él lo dijo ayer y Él lo va a sostener hoy. Y Él lo dice hoy y Él va a seguir con la misma palabra hasta mañana. Nada ni nadie lo va a cambiar a Él. Así que usted tiene que convencerse de esta palabra. Pero señores, ¿están aquí o ustedes están durmiendo? Ok. Entonces tienes que convencerte de esto, porque cada vez que el diablo pueda, te va a acordar todo el pasado. ¿Y sabe cuál es el problema? Pregúnteme cuál es, pastor. Déjame ver si lo puedo traer a la audiencia. Allá arriba alguien me pregunta, por acá alguien me pregunta, acá abajo alguien me pregunta. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que se quedó con tu versión de ayer sin conocer tu versión de hoy. Y por eso viven con la flecha en la mano, porque lo único que saben de ti es de tu versión de ayer. Dios no. Dios está en todos los tiempos al mismo tiempo. Él tiene tu versión de ayer como tiene tu versión de hoy y tiene tu versión de mañana. ¿Alguien entiende esto? Esto te va a servir cuando te caigas. Toque a alguien, dígale, te vas a caer. A los religiosos van a decir, reprendo al diablo. Repréndalo, pero cuando te caiga me acuerdo, ¿ok? Reprenda al diablo, pero te va a caer. ¿A usted no le impresiona algo? Que a veces Dios necesita tu caída para tomar tu levantar. Yo sé que hay gente que procesa, que me va a entender el mensaje. Los otros van a seguir comiendo chicle, déjelo ahí. Miren, Dios, repito, Dios necesita tus caídas para tomar y revelar tu levantar. Así que cuando usted esté pasando momentos difíciles, ya deja de preguntar,
¿por qué yo? Pregúntate, ¿quién soy yo? Porque cuando preguntas, ¿por qué soy yo? Levanta, despiertas lástima. ¿Por qué yo? Despierta lástima. Pero cuando dicen, ¿quién soy yo para que el diablo me ataque así? Entonces tú dices, estoy cambiando el vocabulario. Pero yo no sé si... Yo no puedo creer que vine a predicar a 10 gente. Alguien alabe a Dios y está aquí, vino por una palabra. No es por... Toque a alguien y dígale, no es porque... Pégale el primer codazo de la noche. Dígale, no es porque yo, sino quién soy yo. Pero tóquelo, pégale. Dele un codazo ahí, despiértelo, dígale, no es porque yo, sino quién soy yo. Cuando usted ve al diablo levantarse y usted entiende el vocabulario, usted dice, no, porque yo, no, usted cambia el vocabulario y dice, ¿quién soy yo para que las tormentas se me levanten en contra? ¿Quién soy yo para que el diablo esté preocupado entre 4 millones de habitantes que están en Panamá y él quiere atacarme solo a mí? ¿Quién soy yo para que a todo mundo la luz está bien y solo a mí se me fue la luz o se me explotó el medidor? ¿Quién soy yo? Tienes algo que al diablo le incomoda y él va a hacer todo lo contrario. Él va a hacer todo lo que él pueda hacer y todo lo que esté en su alcance para detener lo que Dios ha dicho de usted. Pero tenemos buena noticia. Dije, tengo buena noticia. Lo que Dios dijo lo va a seguir sosteniendo y no hay diablo que va a poder parar las palabras que él ya ha dicho. ¿Alguien puede alabar a Dios por un minuto? Vamos, le doy 15 segundos a alguien para que le dé una alabanza a Dios y diga, gracias Señor por lo que estás haciendo. Mira, cada presión te está llevando a otro nivel. Cada caída, cada tropezón te están enseñando algo. Usted, yo entiendo a Job. Dice que no terminaban de darle una noticia a Job de unos problemas, de algunas cosas que el diablo hizo, y venían otros a darle otra mala noticia. Y es como cuando nosotros usamos la expresión, no salgo de una y entro en otra, y no salgo de una y entro en otra. Pero me llama la atención de la actitud de Job en cada prueba que venían, porque cada vez que usted ha superado alguna prueba, usted se hace más fuerte para las otras que vienen. Por eso es que hay niveles de ataque que revelan tu nivel de identidad, que lo único que el diablo está diciéndote quién tú eres. Por eso es que te está atacando, porque él sabe quién tú eres y tal vez tú mismo todavía no has sabido quién eres y qué es lo que porta. Por eso me está viendo así, porque no comprende con qué te estoy hablando. Te estoy diciendo que hay algo dentro de ti que te va a llevar a los próximos niveles, y trate de entenderlo así. Una cosa más grande, solo alguien que sabe que un accidente de carro puede sentir que un martillo se le caiga el dedo y decir, yo he sufrido peores cosas que esa. Así que si esta de ayer no me mató, la de hoy no me va a poder detener. Usted, parece que aquí no hay gente procesada. Parece que aquí hay gente que no ha pasado nada. Le estoy hablando a gente que han pasado cosas difíciles. ¡Qué batalla! ¡A su nombre! Esa es la realidad. Así que deja de preguntarte, ¿por qué yo? ¿Qué te vas a preguntar? Ya se fueron. Deja de preguntarte, ¿por qué yo? ¿Qué vas a preguntar? ¿Quién soy? Dios no va a cambiar, porque hay cosas que Él va a permitir para llevarte a ese nivel. Así que tus caídas no lo sorprenden. Dije que tus caídas no lo sorprenden. Tus errores no lo sorprenden. Tus desaciertos no sorprenden a Dios. Deja de creerte ese concepto religioso. Cuando Él dice algo, Él no lo va a cambiar. ¿A usted no le llama la atención algo? Me llama la atención poderosamente la escritura en Lucas, porque dice que cuando Satanás pide por Pedro, Jesús dice, yo oré. Le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Satanás pide por Pedro, y Jesús, cuando se enfrenta con Pedro, le dice, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no mengüe. ¿Ustedes están aquí? Bueno, présteme atención y despierte de la cama, please. ¿Por qué Jesús no ora para evitar la caída de Pedro? Pues yo no siento a nadie, yo no sé qué. Pastor Peter, usted está aquí. Mire, mire, pero póngame atención, Dios mío, en el espíritu, porque hice una pregunta y usted se me quedó así como que no pregunté nada.
¿Por qué es que ora por la fe y no ora para evitar la caída? Ya él sabe que Pedro va a caer. Ustedes no están acá, hombre. Ya sabe anticipadamente. ¿Por qué no evitar la caída? Por eso en Antito le dije, te vas a caer. Y me miraron como raro. Porque aunque Dios sepa, no lo va a evitar. Porque es la única forma que tú aprendas ciertas cosas. Al menos sea que te golpee. Nadie aprendió a manejar la bicicleta si no se cayó y se raspó. No le pidió al Padre que evitara la caída de Pedro. Solo digo que su fe no falte. Esa expresión, que su fe no falte, está diciendo que Pedro va a caer. Tiempo más adelante, Pedro lo negó 3 veces. Pedro dijo, Señor, contigo hasta la cruz. Pero va a negarme porque va a cantar el gallo y me va a negar. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esas caídas? Es que despertaron el levantar de Pedro. Porque es verdad que cayó, es verdad que negó. Pero también es verdad que cada vez que negó y cada vez que cayó, despertó que después, más adelante, la sombra del que cayó ayer echaban fuera los demonios mañana. Pero ¿a quién estoy predicando, Dios mío? La sombra del que ayer cayó, hoy están echando fuera demonios. Las caídas de Pedro ayer, mañana hicieron que predicara y 3,000 hombres se convirtieron. La caída de Pedro ayer hizo que fuera el templo llamada La Hermosa y un cojo saltara. ¿Hay alguien que pueda entender que no hay que preguntarse por qué yo, sino quién soy yo? ¿Por qué el diablo? Ojalá alguien entienda esto, por favor. ¿Por qué el diablo te está atacando? Ahora, lo que me llama la atención, sigue llamando la atención, es que Jesús sigue especificando cosas raras. Ahora él dice, Satanás pidió para tumbarte. Yo lo voy a permitir. Tu fe no va a faltar. Yo voy a dejar que pasen estas cosas porque es la única forma que yo saque el proceso de gloria en ti. Pero lo que me llama la atención después de esto es que Jesús dice, Él te va a sacudir y te va a zarandear, pero hace una aclaración y hace una especificación. Dice, como a trigo. Te van a zarandear como a trigo. Hay gente que va a tropezar como cizaña, pero se va a levantar como trigo. Porque el nivel de tu ataque revela el nivel de tu identidad. ¿Usted puede captar lo que yo estoy hablando? Por favor. Por favor, puede dejar el pollo un rato y el KFC y recibir una palabra que te traiga vida. Lo que está pasando ahora te está catapultando para el nivel de gloria. Si ustedes están cool, yo estoy fresh. Tengo un gas aquí atravesado. Ustedes están muy tranquilos. Yo voy a predicar donde ustedes quieran. Aleluya. Dígale a alguien, te van a sacudir como trigo. Eso es lo que importa. Que aunque el diablo te tire, te va a tirar. Entienda. ¿Por qué dice, será sacudido como a trigo? Lo que le está diciendo es, vas a ser atacado en el nivel de tu identidad. Si tú portas una gloria grande, no espere que te ataquen pequeño. Te van a sacudir. Gente va a hablar de ti. Yo necesito que aquí haya gente con el espíritu, que salga con el espíritu de no me importa. Que cuando te digan, tú no lo vas a lograr, no me importa lo que tú digas. Me critican, no me importa. Me atacan, no me importa. Me persiguen, no me importa. Sé para dónde voy a ir y sé lo próximo que Dios va a hacer en mi vida. Y no hay diablo que lo va a parar, porque lo que ya está escrito de mí, no hay nadie en la tierra que lo va a borrar con un lápiz. Alguien que alabe a Dios. Por favor, tóquelo y dígale, como a trigo, como a trigo. Dele el segundo codazo, dígale, como a trigo. Te van a zarandear como a trigo. No eres cualquier atacado. No eres cualquier perseguido. Satanás no pide por cualquiera. Si pidió, aunque lo niegues, lo que estás a punto de ver es que tus sombras van a sacudir a los demonios. Tus mensajes van a sacudir a las naciones. ¿Qué le digo? Ustedes no creen nada. ¿Qué le digo? Lo que cargas tiene que ser agitado. Por eso es necesario la persecución. Por eso es necesario los problemas. Por eso es necesario las circunstancias difíciles. Pero va a pasar algo. Ahora, hay algo que me llama la atención. Porque cuando él habla del trigo, entonces nos lleva a pensar muchas cosas. Porque donde hay un trigo hay una cizaña.
Dije que donde hay un trigo hay una... Lo único que no quiero es que se vayan de aquí. Donde hay un trigo hay una cizaña. Y para hablar del trigo y de la cizaña es necesario mantener o mencionar algo llamado el aventador. ¿Saben qué es? ¿Saben cuando Juan dice, y él vendrá y el aventador sobre él? El aventador es lo que lanza el trigo y la cizaña. Ok, así que el aventador es el que define quién es un trigo y quién es una cizaña. Dame ver quiénes son esos ahora. En los próximos segundos. Si tú eres trigo, alaba a Dios. Si eres cizaña, grita amén. Si eres trigo, dale una alabanza a Dios. El aventador es lo que separa. Ahora me llama la atención algo. Pregúnteme qué cosa, pastor. Pregúnteme qué cosa, pastor. Lo que llama la atención es lo tercero. Cuando el aventador lanza, él es el que define quién es el trigo y la cizaña. Porque resulta algo, que el trigo y la cizaña se parecen idéntico. Es muy difícil, ay Dios mío, lo voy a decir, es muy difícil definir un cristiano de otro hipócrita. Es muy difícil definir a alguien que dice que te ama con una risa cuando es capaz de darte el beso de la traición. Es muy difícil, o yo no sé si le estoy predicando a gente. Es muy difícil poder separar los que dicen que son tu amigo y mañana están cavando tu ataúd. Es muy difícil es separar estas cosas. Por eso, cuando usted analiza el estudio, el trigo y la cizaña se parecen. Entonces pregúnteme, pastor, ¿y cómo podemos diferenciar esto? Pero así no, hombre, no me quite la gana de predicar. Pastor, ¿cómo podemos diferenciar esto? El aventador es el que se encarga de eso. ¿Sabe por qué? Porque aunque el trigo y la cizaña se parezcan igual, sean idénticos, caminen igual, hablen igual, hay algo que les marca la diferencia. Y es que el trigo pesa más que la cizaña. Yo creo que le hablé a lo entendido. Los otros van a esperar otros minutos. Hay un trigo aquí que entienda el peso que carga. Y que si a ti te atacan, no porque el otro es mejor que tú. Mientras más hablen de ti, siéntete bien. Porque está hablando del peso que cargas. Por eso es que cuando el aventador hace así, si, ahí define, se ven igualito. Pero la cizaña se define y se da cuenta. Porque cuando viene el viento, que el aventador hace así, el viento se lleva la cizaña rápido. El trigo no, el trigo cae de una vez por el peso y se mantiene. ¿Tú quieres saber a alguien qué trigo? Lo atacaron ayer y vino el culto hoy. ¿Tú quieres saber a alguien qué trigo? Le cortaron la luz y como quiera vino a alabar a Dios. ¿Tú quieres saber a alguien qué trigo? No está sentado ahí amargado pensando en las cosas que hicieron, sino que está tomándose el provecho de lo que está pasando. Se lo digo como digo Pablo, atáqueme a ver. Esta leve tribulación momentánea está creando cada vez más un eterno peso de gloria. Dios te está haciendo más pesado. Pero aquí le estoy predicando. Dios te está llevando a un nivel de peso para que cuando abras la boca tus palabras tengan peso, para que cuando predique tus predicaciones tengan peso, para que cuando adores tu adoración tenga peso. Necesitas ser... Hay alguien que lo van a sacudir, pero le van a crear el peso. Lo van a perseguir, pero te van a crear el peso. Te van a atacar, pero te van a crear el peso. Te están preparando para un peso de gloria. Vine a decirle a alguien que lo están preparando para un peso. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce. Lo que tú estás pasando produce. No habría forma de José llegar a gobernar en Egipto si sus hermanos no lo venden. No había forma de David llegar al palacio a reinar si sus hermanos no los menosprecian. Ustedes están acá. No había forma de que Pablo y Silas vieran la cárcel estremecerse si no los golpean y los meten en el calabozo de más adentro. No es porque yo, ¿quién soy yo? Te están zarandeando como trigo. Y vas a definir el trigo por el peso que cargas. El nivel de ataque revela tu nivel de identidad. Repito otra vez, porque yo creo que ahora sí van a entender la frase. El nivel de ataque revela tu nivel de identidad. Así que si eres trigo, dígale a alguien, prepárate, porque va a venir un peso. Si eres cizaña, el primer viento te va a llevar. La primera prueba te va a llevar. Las primeras persecuciones te van a llevar.
que la gente dijeron, que la gente dice, que la gente opina, que la gente opine lo que quiera. Lo que ellos opinan no define lo que ya Dios dijo de ti. Así que a ti no te puede mover el viento de las críticas cuando tú tienes el peso de la gloria. Así que lo único que define a un trigo y a una cizaña es el aventador. Así que usted puede ver a alguien por ahí con cara de aleluya. Dígale, cuando venga el aventador, te quiero ver aquí alabando a Dios. Poquito amenes. Porque no del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Y mira lo que dice la Biblia: el que cree está firme, mire que no caiga. El detalle no es ser cristiano, no es la Biblia ahora, no es la Biblia bajo el sobaco, es cuando venga el aventador. Porque el aventador va a revelar tu identidad. El aventador va a revelar lo que tienes adentro. El aventador va a revelar la respuesta que hay en ti cuando está la prueba sacudiéndote. Y por eso le dije que lo único que revela el corazón de un hombre es la tribulación. La tribulación es el punto donde alguien revela lo que es. Por eso hay personas que pueden ser amor hasta ciertos puntos, hasta ciertas circunstancias. Alguien grite amén y alabe a Dios por eso. El aventador va a definir. Entonces hay una diferencia grande entre el trigo y la cizaña. Y es que el trigo, ya saben, el viento se lo lleva, pero lo que es de Dios permanece. Por eso todos los que están velando tu carne y tu caída se van a quedar con hambre. Y una de las cosas que ellos tienen, que siempre ponen tiempo. Yo me acuerdo cuando me convertí, me pusieron 3 meses. Y después pasaron los 3 meses y se arrepintieron y dijeron, dámosle 6. Y pasaron los 6 y se arrepintieron y dijeron, vamos a darle 1 año. Y pasó el año y se arrepintieron y dijeron, vamos a 2 años. Y pasaron los 3 y dábamos 3, vamos a 4. Ya tengo más de 19, 12 pastoreando. Empecé a pastorear y dijeron, él no se va a levantar. El primer año éramos una carpa y dijeron, eso se cae. El segundo año Dios se glorifica y nos da un templo y dijeron, vamos a ver. El tercer año Dios sigue haciendo que crezcamos y dijeron, puede pasar algo. Vinieron viento, atacaron y pasó lo que sea y pusieron tiempo y todavía estamos de pie. Hay gente. La razón es una sola. Es la palabra que acuerpa lo que estás haciendo de parte de Dios. Mire, le voy a dar un consejo. No pierdan tiempo. Si alguien por aquí es brujo, escúchame bien. No pierda tiempo fumando tabaco contra un hombre y una mujer que carga una palabra de Dios. Lo único que vas a producir durante ese tiempo es que el humo te atore o te dañe los pulmones. Y como dijo alguien por ahí, hay gente que va a cambiar de brujo porque el que tenía en el 2023 no le sirvió. Cámbielo, pero si alguien que está aquí sabe la palabra que Dios le ha dado, no hay diablo que lo va a parar. Por eso cuando Jesús agarró a Judas, le digo, Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo ya. ¿Tú no ves que hay gente que son los cavadores de errores, que andan buscando el pasado de la gente para ver cómo detienen el presente? Señores, tú no puedes tener algo que ya Dios dijo. Tu boca no tiene capacidad de desautorizar lo que ya la boca de Dios habló para una persona. Y yo no sé cómo hay gente tan tonta que se están dejando achicopalar por lo que dicen personas, cuando el que habló por ti, sobre ti, para ti, a través de ti, es el Shaddai, el Todopoderoso. Isaías dice, así son mis palabras que salen de mi boca, dice Dios, no regresarán a mí vacía hasta que no realice todo aquello por la cual fue enviada. Si Dios te dio una palabra desde el vientre de tu madre, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay cristiano, porque hay cristianos que oran en contra de otros también. No hay cavadores, no hay busca tesoro, busca pecado, busca errores. Nadie va a poder parar lo que Dios ya dijo. Así que yo necesito que tú te agarres de lo que Dios te ha dicho y no de lo que estás escuchando de la gente. ¿Me siguen? La gente no define
La gente no te conoce. La gente te va a conocer cuando tu gloria llegue. Entonces ellos vienen a criticar tu gloria porque no conocieron tu proceso. Como ellos no te vieron comiendo arroz con huevo, ellos van a criticar tu arroz con chuleta. Así que usted deje a la gente. Bájale el volumen, apague el ruido de las voces y concéntrate a escuchar qué dijo Dios. Y cada vez que te levantas y cada día que te mueves, concéntrate en qué dijo Dios. ¿Me están siguiendo? Si sigues en la iglesia después de los ataques, eres un trigo. Si sigues en la iglesia después de la crítica, eres un trigo. Si sigues en la iglesia después que se fue el marido, eres un trigo. Ahí hubo un silencio. Si sigues en la iglesia después que se fue la mujer, eres un trigo. Si sigues en la iglesia después que no hay dinero, eres un trigo. Si sigues en la iglesia después del desánimo, eres un trigo. Si sigues congregándote después de las circunstancias adversas, difíciles, eres un trigo. Si sigues congregándote después de la escasez, eres un trigo. Si sigues congregándote después de la enfermedad, eres un trigo. Si sigues congregándote después de la crisis, eres un trigo. Si sigues congregándote después de cualquiera que sea el diagnóstico, eres un trigo. A ver, necesito a alguien que va a quedar firme. Pablo dice, y habiendo acabado todo, estar firme. A veces los soldados vamos cojeando porque habían guerras y la gente le gusta criticar las piernas malas de alguien. Pero recuerde que aunque Jacob llegó con sus dos pies, aún era un usurpador. Regresó llamado Israel, y el nombre de Israel lo trajo cojeando, porque había peleado con un varón toda la noche. Y Dios le cambió el nombre, Dios le cambió la historia, Dios le cambió la circunstancia. Cuando usted tiene fe, no hay diablo que pare las cosas. Y tienes que concentrarte a eso. Cuando puedes predicar, aún cuando están tus enemigos, eres un trigo. Cuando puedes llegar a tu casa y decir quién vive a su nombre, aunque tus hermanos no te hablen, eres un trigo. Cuando puedes abrazar a una persona que te hizo daño, eres un trigo. Cuando tienes la capacidad de sonreírle al que habla de ti, decirle cómo está, Dios te bendiga, te ves bien, sigue prosperando, eres un trigo. Porque eso habla de tu peso. Nunca te rebajes con las cizañas, porque ellas no tienen peso. Y aunque se parezcan a ti, como digo Juan, aunque hablen como nosotros, canten como nosotros, prediquen como nosotros, caminen como nosotros, se vistan de nosotros, no son de nosotros, dice Juan. Porque si fueran de vosotros, hubiesen permanecido. Lo que es de Dios, lo que es de Dios, lo que es de Dios, lo que es de Dios. Así que gózate cuando te ponen tiempo. Y dígale, ok, tú me estás poniendo tiempo. Está bien. No lo voy a lograr. Dame tiempo. No va para ningún lado. Si esto permanece, entonces no le llame diablo. Lo que pasa es que hay gente, mira, convénzase de esto. Hay gente que no te la va a dar. Punto. Tú no le caes, no le caerás, ni intente caerles. Tú no lo vas a convencer. Regálale chocolate, dinero, lo que usted quiera. No lo vas a convencer. Porque el problema es que usted no se han convencido de esto. Que hay gente que quiere que tú estés bien, pero no mejor que ellos. El problema no es que tú estés bien, es que lo superaste. Y hay gente que no supera tu superación. Ustedes no están acá, hombre. Hay gente que no supera que tú superaste. No lo van a superar. Hay quienes te van a perdonar todo menos el éxito. Habrá alguien que vino a visitarnos que entienda esta palabrita acá, porque estoy predicando para todo público. Entienda esto. Te van a perdonar todo menos el éxito. Usted no quiere que lo ataquen, que lo persigan, que lo critiquen. No hagan nada. Escóndete en tu casa. Yo por ejemplo, tuviera aquí mi pacalletera otra vez y ninguno me conoce. Nadie dijera, él es altivo, él está en droga, él es el diablo, él es esto. Nadie. Pero cuando te levantas y eres sacudido y zarandeado, luego vienen tus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso que hay cosas que hay que darle tiempo. Usted no ve cómo empieza el Salmo 1. Empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 1.
Qué bueno. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes qué significa esto? Tú eres grande cuando tú no tienes que sentarte a hablar de otro y poner a otro abajo para sentirte tú arriba. Entonces eres grande. Eres hombre de verdad cuando no tienes que descalificar delante de tu jefe a otro hombre para que no compita contigo en el puesto. Entonces eres hombre de verdad. Eres mujer de verdad cuando no te sientes mal que una se puede ver igual que tú o mejor que tú y no descalificarte. Se me están yendo la gente. Y no sentarme en silla de escarnecedores, hacer leña del árbol caído y a buscar. Yo no comprendo la humanidad. Y esto, hay algo que me aturde de Colón y quiero saber si el chisme da dinero porque quisiera meterme en ese negocio. Es una cosa terrible cómo la gente se sienta a encarnecer de otro. Suelta a otro y ocúpate en lo tuyo. Crece tú. Yo conozco gente que se sabe todo el mal de alguien, se saben toda la mala de otro, se saben todos los errores de tal o fulano, se saben toda la última bola, se saben toda la cocoa, pero no hacen nada. No cambia, no crece. O sea, ¿cómo tú tienes tanto mal de alguien y tú no eres bueno entre todo ese alguien? Debías ser un rey en el mundo de los ciegos, porque en el mundo del ciego el tuerto es rey. Porque si tú eres el mejorcito, entonces demuéstralo. El problema no es eso, es que Dios no te llamó a eso. Dice David que no está en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de mucha agua, que da su fruto a su tiempo. A veces no hay fruto, pero a su tiempo. Dame tiempo. Tú quieres definir. De una vez se levanta alguien y ya tú quieres atacarlo. Dale tiempo. Hace 12 años levanté la iglesia y nadie creía, pero deme tiempo. Hoy pasaron 12 años y estoy representando a Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Da su fruto a su tiempo. El problema no es eso. El problema es que odian verte nacer y crecer. Sus hojas no caen. Y todo lo que hace, que eso es lo que más le duele al diablo y a tus vecinos también. Que tú no tienes plata y estás fashion y ellos están así. Y esta tipa, eso es gracia. Un jean que cogí en el Susú, una falda que cogí en el Susú. Pero el problema no es la falda ni el jean ni dónde la compré. El problema es el que la porta, porque es que hay una gracia. David dice, su gracia, su favor y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y él aderezará mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungirá mi cabeza con... Perdóneme, yo estoy disfrutando la palabra. I'm sorry for you. Girá mi cabeza con aceite fresco. Y es ahí donde tenemos la capacidad de hacer con un rocío lo que otros no pueden hacer con una lluvia. Yo conozco gente que tiene más dinero que yo, más dinero que usted, pero no tiene la capacidad de hacer lo que usted y yo hacemos, porque hay algo que no puede dar el dinero, y es el favor y la mano de Dios a su nombre. Hay algo que no puede comprar el dinero ni en Amazon ni en ninguna otra vía, porque no lo puede comprar, y eso se llama paz. Jesús dijo, mi paz yo le doy, y no como el mundo la da, paz a vosotros. Por eso que cada vez que le parecía a los discípulos, le decía, paz a vosotros. Tú no necesitas dinero, tú necesitas paz primero, porque de nada sirve que tenga dinero y no tenga paz. Conozco gente con los mejores carros, las mejores casas, pero turbado como Herodes, buscando a ver, y usted lo ve así psicoseado, vienen por ahí, vienen por allá, le tienen miedo a su propia sombra, y eso no es paz. La Biblia mía dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ellas son las que enriquecen. Por eso aguanta el proceso, porque te están llevando al peso. Y cuando venga tu peso, no te avergüences. Él levanta tu cabeza y Él es tu gloria. Él es escudo alrededor de... Yo le estoy hablando de los salmos. Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Cuando Dios te bendiga mañana, que llore el que quiera, que chilla el que quiera. Si Dios te dio tu carro, levanta la cabeza y gózate, porque tuviste que pasar cosas difíciles para estar donde estás. Si Dios te está llevando a las naciones, vaya en paz, y no importa quién te molesto por eso. El que está molesto, que vaya y le pregunte a Dios, ¿por qué te dio esa gracia? Alguien que alabe a Dios, por favor. Quiero sembrar una palabra de fe. Por eso que esta leve tribulación momentánea produce lo que Dios va a hacer contigo. Segundo, ya voy terminando, son cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que no han subido a corazón de hombre. ¿Tú sabes por qué hay gente que no te entiende y no va a entender lo que Dios va a hacer contigo? Porque son cosas que ojo no vio,
Por eso tuve gente que dice, yo nunca he visto algo así de lo que ella hace, porque cosas que ojo no vio. Yo nunca he escuchado algo semejante que oído no oyó. Yo nunca he sentido algo así y que no ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Así que lo que Dios tiene preparado para ti es inexplicable. ¿Cómo yo explico que el que hoy se llama padre de la fe, cuando Dios le habló, mire, Abraham no estaba ayunando, Abraham no se estaba congregando, Abraham no estaba en la iglesia acogiendo el instituto bíblico, solo apareció Dios y le dijo, uy, sal de tu tierra y de tu parentela, lugar que yo te mostraré. Y Abraham se va. Cuando le habla, por eso quiero que usted entienda lo que Dios va a hacer contigo, lo que Él habló acerca de ti. A veces suena pesado porque ustedes han escuchado esto tanto que no han visto nada y se esturban. Pero déjeme decírtelo como dice las Escrituras y con la fe con que la creo. Lo que Dios dijo de ti es demasiado grande. Y a veces tú estás haciendo una lista y se la está entregando a Dios. Esta es mi petición. Y Dios dice, yo no sé hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es demasiado pequeño para lo demasiado grande que yo quiero hacer contigo. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Así que miren bien. Abraham, haré de ti una gran nación. Y Abraham sale. A quienes Dios le está dando esta palabra es a un muchacho. Y la palabra viene a cumplirse 25 años después de que Dios le da la promesa. A que se cumple la promesa son 25 años. Y esto es fuerte. Porque ¿por qué Dios no agarra los 40 años de Abraham y le da un hijo? Esperan que los dos tengan 1, 80, 90. ¿Y quién a esa edad le puede preguntar a la ciencia si puede dar a luz? Puede tener un hijo. Pasaron 25 años. Yo no sé qué Dios te ha prometido y qué tan imposible pueda parecer. No importa los años que pasen. Si Él lo dijo, se secará la hierba, se marchitará la flor, pero su palabra no va a pasar. Si Él te dio una palabra, eso no se va a detener. Así que ahora cuando Él está hablando a Abraham, Abraham dice, dame un hijo. Y Dios dice, yo no sé dar hijo. Yo te quiero dar las naciones. Te voy a dar una nación y haré de ti una gran nación. Y bendeciré a la familia de la tierra en ti. Le habla un nivel de cosa a Abraham, que Abraham todavía no logra entender esto. Porque, ¿sabe qué pasa? El dilema de esto es que usted no ha entendido que Dios tiene que cambiarte ciertos amigos. Porque hay personas que no tienen el nivel de fe que tú tienes para comprender el nivel de lenguaje de las cosas que tú hablas. Y van a tener que definirlo en tu teléfono. Y a la que se llamaba tal vez Chanchita, hay que cambiarle el nombre y ponerle la chismosa. Y ve definiendo. Este es el negativo. Para que cuando te escriban tú sepas con quién estás hablando. Es importante que entiendas que si eres un Elías, necesitas un Eliseo. Que si eres un Moisés, necesitas un Josué. Que si eres un Jonatán, necesitas un David. Si eres una Esther, necesitas un Mardoqueo. Si eres un Pablo, necesitas un Sila. Si eres un Pedro, necesitas un Juan. Tú no te puedes dar el lujo en estos tiempos de hablar con cualquier persona. Porque así como hay gente que te añade en fe, hay gente que mata la fe. ¿Cuándo fue la última vez que saludaste a una amiga y cuando te habló te hizo patear al bebé que carga? ¿Cuándo fue la última vez que tu amigo te hizo mover lo que cargas adentro? ¿Cuándo fue la última vez que con quien hablaba te hizo saltar de emoción lo que cargaba? ¿Y sabes lo que está pasando? Que te estás uniendo a gente que en lugar de hacer que tu bebé salte, te están creando abortos. Y sigues todavía con el mismo contacto, cambiando el WhatsApp, pero con el mismo contacto, saliendo de una palabra como esta, pero con la misma gente. Porque hasta que no te despida de cierto tipo de persona, hay destinos que están ligados a con quién te unes. Ustedes no están comprendiendo esto. Esto es tan serio que tu destino está ligado a quién te une. Esther no fuera Esther si no escucha a su tío Mardoqueo. Moisés no fuera Moisés si no hay un Josué que ora por él abajo. Sila, Pablo no fuera Pablo si Sila no está con él ahí en la cárcel. ¿Con quién hablas? ¿A quién saluda? ¿A quién escucha? Dependerás para dónde vas.
porque tu futuro se parece a los pies de quien escucha en tu presente. Tu futuro se parece a quienes están oyendo hoy. Si sigues oyendo gallina, vas a seguir cacarreando y comiendo gusano. Pero si escucha águila, te vas a elevar alto y vas a plalomear arriba y vas a ensayar las alturas. Hay alguien que entienda esto que le estoy hablando. Y esto es importante. No lo tome a la ligera. Tómelo serio. Dime con quién anda y te diré quién eres. Hay gente que no está listo para el lenguaje. Por eso yo privo mi número de teléfono. Y hay gente que me lo pide, le digo, no te lo puedo dar. Y si sigue insistiendo, le digo, apunta ahí. 0000000. Ahí hasta que se le canse el dedo, escribe ahí. Porque tienes que evitar ciertas personas. Hay personas que están diseñadas, voy a recopilar esto, para que tú hables 30 segundos con ellos. Si habla un minuto, abortas. Eso es, hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, tú también. Bien, tengo tiempo no verte, yo tampoco. ¿Cómo está tu abuela? La muchachita, bien, todo bien. Todo bien, sí, voy rápido, que estoy apurado, estoy yo mandado. Hablamos después, pero ven, que te tengo que contar algo. No, después hablamos. Porque si le permites, los chismosos tan serios, los lleva y trae tan serios, no quieren alabar a Dios. Pero yo voy a predicar. Alabe lo que Él vive. Yo no me explico cómo hay gente que tiene la capacidad de inventar, que si usaran esa capacidad para hacer negocio, le tumban la cabeza a Mota. Inventan tanto que yo no sé cómo no han descubierto la próxima máquina o el próximo carro que vuela. No entiendo en qué usan la cabeza. Y hay muchos de ustedes que le llaman amistad a ese tipo de cosas. ¿Y sabes qué pasa? Te hacen abortar. Tú estás pensando en proyectos y ellos en gente. Tú estás pensando en desarrollar y crecer. Y es el problema. Y mira, y a mí me ha costado esto, porque soy colonense. Pero yo me determiné un día, yo dije, soy colonense, pero no voy a estar en Colón. Estoy dentro de Colón, pero Colón no está dentro de mí. Y no estoy hablando de la provincia. La provincia la amo. Daniel estaba dentro de Babilonia, pero Babilonia no entró en él. Mira, usted puede pasar caminando y usted ve los parques, usted ve tres hablando y ya tú sientes. Tú vuelves después de 3 horas y están ahí mismo. Vete para Inglaterra y regresa 3 años después y están en la misma esquina, con el mismo pañuelo y la misma cuestión, dándole leña a todo el que pase. Y la gente con vergüenza pasa en su carro y para su casa y trae un súper porque, mírala, ahí va. No estamos en gente, chichi. Mira, cuando define tu destino y lo cubres en Dios, te enfocas y no desciende a oír el ruido de la gente. Porque hay gente que está con el dedo escribiendo en el polvo de la arena del mar tu fracaso y tu derrota, esperándola, y la van escribiendo. Pero mientras ellos están en el polvo escribiendo, tú estás en altura volando. Por eso, no desciendas nunca. Y esto tienen que grabárselo. Y siempre lo digo, no desciendan nunca de las alturas a darle explicación a gente que está allá abajo. No te mates a explicarle a un carnal lo que Dios te reveló a ti en el Espíritu. No lo va a entender, porque son cosas que ojo no vio, que oído no escuchó y que no han subido a corazón de hombre. Una vez Dios me dijo, sepárate de la gente. Yo lo único que hacía era mi casa para el monte, del monte para la casa, mi casa para el monte, del monte para la casa. Nadie sabía dónde yo estaba, hasta de repente que Dios hizo así. Claro, ahí empieza la gente, aparecen en tu de repente, sin conocer lo que está detrás de tu de repente. Pero ¿cuál es la definición de Dios conservar eso? Que no nos contagiáramos. Porque hay cosas que se contagian. Y hay muchos de ustedes que tienen el comezón de oír, le encantan oír, y aunque no hablen, le distrae el chisme.
serio. Tú no vas a ganar nada, mire. Que tú te sepas todo el error de Cristian y lo escriba y te haga una reunión y haga silla de encarnecedores y lo hable. No vas a ganar nada. Porque al final eso no es tu ocupación. Tu ocupación es desarrollarte. Levanta tu familia. Levanta tus hijos. Y ocúpate en lo que tienes. Cuando el profeta fue a la viuda, le dijo: ¿qué tienes en casa? Decláramelo. ¿Qué tienes? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene. Ni siquiera sabía lo que portaba. Porque estamos tan ocupados en el depósito de otro que dejamos de ver lo que cargamos nosotros mismos. Yo estaba orando y una persona me vio y paró: pastor, tengo que enseñarte algo de una persona, lo voy a subir y voy a hacer. ¿Y tú quieres ver el video para que te caiga para atrás? Yo dije: no lo quiero ver. Uno, no necesito verlo. Dos, no es de mi atmósfera. No voy a construir nada con eso y no me interesa eso. Pero hay personas que desde que sienten que su rival tiene una falta, toma de ahí, hace silla de encarnecedores, intenta recrearse con cosas que son humanas. Por eso cuando ellos estaban ahí batando y tratando de matar a la mujer adúltera, Jesús se agachó y escribió con el dedo. Y ellos dijeron: no va a decir nada. La ley de Moisés dice que al que hallemos en el acto tiene que morir irremisiblemente. Y dijeron entre ellos: vamos a ver qué dice. Porque si él dice que no, es injusto. Si dice que sí, entonces es justo. Por Jesús se la sabía todo. Y como Jesús no estaba en gente tampoco, y tú no lo podías meter en tu ritmo, él se agachó y escribió. Y mientras tanto ellos estaban ahí hablando, él escribió: tekel, tekel, meneu, parsin. Y ellos dicen: y este silencio de este tipo. Mira, hay silencios tuyos que matan a tus enemigos. Lo que más le puede preocupar a alguien que te ataca es que tú no le respondas. Se me fueron. Dije: lo que más puede turbar a alguien que te ataca es que usted ni le responda. Cuando una persona te ataca y tú guardas silencio, ella transfiere su autoridad sobre ti y tú te haces más sabio. Por eso la Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Oh my God. ¿Usted entiende la Biblia? Porque el que no habla preocupa a su rival. Que si un tipo habló bastante, te voy a matar, y cuando te agarre te voy a... Y el tipo no le ha dicho nada, él está turbado. Él duerme y piensa en ese. Porque el silencio lo vuelve loco. Él no sabe, el tipo no ha dicho nada, no dice qué va a hacer. De hecho, toda la pelea que yo vi en escuela, la que hablaban más era la que quedaban durmiendo. Y ya yo me prendí esos videos. Cuando yo veo unos videos en Brooklyn, que hay una pelea, tú sabes que las peleas de Brooklyn son famosas. Si hay alguien en Brooklyn, lo bendigo. Y yo veo la que habla bastante en inglés, yo digo: le van a dar. Ya yo me sé la película, digo: le van a dar, porque ya conozco el asunto. Hay algo en el silencio. Y a ellos le turbó el silencio de Jesús. Jesús no dijo nada. Cuando abrió la boca, dijo una sola palabra. Y le digo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y el que fumaba hizo así: güey, me acordé. Le salió el papelito. Y el que estaba para matar al otro dice: hey, me acordé. Porque tu silencio puede activar el testimonio de la conciencia de quienes son inconscientes del consciente, cuando son conscientes del inconsciente. O sea, tu silencio puede activar el consciente de alguien. Y yo quiero hablar en esta línea porque necesitamos definir a la iglesia. Y la iglesia tiene que entender que fuimos llamados para algo más que venir aquí a buscar quién vino con la mejor combinación, quién vino con la peor combinación, quién es más fuerte que quién. Es el error de la gente, que perdemos tiempo en cosas absurdas, que no vamos a ganar nada. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente es importante. Alguien dijo una vez: círculo pequeño,
mente tranquila y corazón feliz. Cuando usted camina el éxito, evite acercar mucha gente. Deje lo que hable de lejos, porque lo que ellos hablen de lejos van a ser simples opiniones. Y las opiniones no son verdades. ¿Me siguen? Opiniones no son verdades. Ahora, el detalle y el problema es que nosotros vivimos en una nación donde las opiniones parecen ser un título universitario. Y eso es terrible. El panameño, si usted analiza, todos, analícense, los panameños solo opinan, especulan, y eso para ellos, mira, se cree y me dicen, a mí me dijeron que esta persona es, y ellos están reproduciendo una opinión que alguien dijo, que no tienen constancia de lo que ellos escucharon, que el otro opinó, y lo van repartiendo, lo van reproduciendo, y empiezan a no medir que las personas que ellos les reparten las opiniones tienen otros que van a repartir las opiniones, y que esas personas que ustedes están desbaratando con esa boca tienen hijos, familias. La gente no mide eso. Ninguno de nosotros, ni ustedes, ni los pastores, ni los políticos, ni la gente, ninguna de la gente que está en eminencia, nadie tiene la facultad delegada por Dios de pararse a destruir a nadie. Dios no te ha dado eso, al menos que usted sea un juez. Y otros que dicen, es que yo soy profeta de juicio. Déjeme explicarle, ¿sabe por qué habían profetas de juicio? Porque la gente lee la Biblia y te está, y escúcheme, el hecho que usted mencione un texto no quiere decir que usted está establecido en una doctrina, ¿ok? Un versículo bíblico no hace una doctrina. Satanás dijo Biblia, le dijo, a su sangre le mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Y Jesús le dijo, pero tú no dejas de ser diablo, vete Satanás. O sea, lo que quiero tratar de decirte es que porque usted establezca, no, yo soy profeta de juicio y fui llamado a denunciar el pecado, eso es mentira. Te explico por qué. Profeta de juicio solo existía en el Antiguo Testamento. Con nombre se lo voy a decir, Samuel. ¿Por qué? Cuando usted revise la Biblia, Samuel era juez, sacerdote y profeta. O sea, como juez iba y traía un juicio. Pero ¿quién de aquí es juez? Bueno, aquí no me saben responder. ¿Quién de aquí es juez? Nadie, porque en la gracia ya no hay juez. De hecho, Jesús está intercediendo a la diestra del Padre, abogando. Y es el trabajo de la iglesia, es pedirle a Dios por los que se pierden. Y Pablo dice en 1 Timoteo, creo que capítulo 2, 1 en adelante, él dice, oremos por los reyes y por los que están en eminencia para que podamos vivir reposadamente. El trabajo de usted, si ve un hermano en una falta, es orar. Pero ustedes no quieren eso. Ustedes quieren que la persona que viene a destruir a alguien le pase el video. Dámelo. Y lo piden con un entusiasmo, como que van a ganar un Grammy. Tan serio. Una vez vino una persona a dañar a una persona, a destruirla delante de mí. Y me sacó, pero como yo soy otra mentalidad, yo dije, préstamelo, yo quiero verlo. Pero nada, le pedí el celular es para borrarlo. Y hice así, delete, métete en eliminado, delete. Porque yo sé que va a encontrar a las aves de rapiña, a los que se alimentan de las carnes podridas. Y van a recrear, y no van a medir, y lo que pueden causar, en lugar de ser pro familia, van a causar una destrucción. Y para eso dice la Biblia que vino Satanás, vino a matar, hurtar. Y yo siento que aquí se le fue la mente a todos. Ya nadie dice gloria a Dios, aleluya, nada. Tres, voy a sacar las reuniones. Cuando usted está en una iglesia y usted tiene algún cargo, tú tienes una responsabilidad. La palabra responsabilidad del concepto, definición, dice obligación. Todo lo que tú haces tiene que ser de testimonio.
¿Me están escuchando? La Biblia dice que cuando digan toda clase de mal mintiendo, regocíense. Pero a la misma vez tenemos la responsabilidad de cuidar la imagen de Cristo y el testimonio de Jesús. ¿Me están siguiendo? Y eso es con carácter, sabiduría y madurez. Esa forma lo podemos guardar. Entonces podemos guardar la promesa de Dios, podemos guardar los destinos de Dios. Una de las cosas que me llama la atención es que Dios nunca te va a llevar a tu destino, y voy terminando, si primero tú no cumples algunos requisitos. ¿Tú sabes cuáles fueron los requisitos de David antes de Dios promoverlo y lanzarlo a su mejor momento en el palacio? Dice, era un hombre vigoroso, hermoso. Dice, hombre de guerra desde su juventud. Y hay varios requisitos, pero hay una palabrita que subraya y marca mi atención y dice, David era prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Hay gente que no le han preguntado nada y están en medio de una conversación. Cállese la boca, que a ti no te están preguntando nada, ni te han pedido que dé tanta explicación. Sé prudente. Yo le quiero hacer una pregunta, aprovechando que todos los que estamos aquí somos colonenses, ¿verdad? Y panameños. Ustedes no pueden conversar sin que no haya un chisme. No pueden sostener 3 horas hablando qué pasó. No creen, no leen libros. No, no tienen nada que investigar. No hay nada que preguntarse que vaya más allá de alguien que tenga que ver. Usted no puede educar una vida donde tú te sientes y no te hablen de un tercero. ¿Qué tal si todo lo que quiere ver solo depende de esa prudencia? David era prudente en sus palabras. Hay gente que en 3 minutos, tú lo conoces la vida de 30 años. En 3 minutos. Yo soy, yo era, yo vengo de allá, yo vengo para acá. Bla, bla, bla. Los charlatanes son así. Todos los charlatanes. Tú te lo sacas porque tú vas caminando y ellos hablan de todo. Cuando te ve una persona hablando y destruyendo a todo el mundo, aunque tú te sientas bien, porque no está hablando de ti, yo quiero que usted mire su futuro en esa misma boca. Cuando alguien te habla sin piedad de alguien, asústate ya así. Mañana, usted se cree que porque tú eres su amigo, tú no tienes errores. Te lo va a coger y te va a dar leña. Aléjalo. Círculo pequeño, mente tranquila, corazón feliz. De lejos tienen derecho a hablar, pero de lejos, donde tú no escuchas, está bien. Y haz que tu trabajo sea el que hable por ti. Lo que va a hablar por ti no es que tú te defiendas, son tus resultados. Eso es todo. Y dice, David era prudente en sus palabras. Nuestra boca está destinada para marcar destino, no para destruir. Usa la boca que tiene para que el poder de la palabra sea liberada. La Biblia dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Después que el Señor habla con Jeremías, dice, y luego descendió y tocó mi boca. Y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué es lo que tiene que ver en tu boca? Es palabra. Pablo dice, para que abunde la palabra del Señor en vuestro corazón, a fin de que vuestro corazón, abundando en palabra, porque ahí donde viene el texto y se cumple, porque de la abundancia del corazón. Tú quieres saber si una persona tiene palabra, escúchala. Tú quieres saber que tiene alguien en la cabeza, escúchalo. Y tú puedes definir a su nombre. Entonces ese es el punto de conducta o el punto de partida en que nos puede llevar a nosotros a entender la voluntad de Dios. Definimos desde ahí. ¿Con quién estoy? ¿Con quién me alineo? ¿Con quién me acerco? Porque vuelvo y le repito, hay personas que no son malas, simplemente son débiles. Y sus debilidades son expuestas en ciertas circunstancias. Entonces, para evitarle que sus debilidades sean expuestas, manténlo lejos. Hay gente que para mantenerte amigo de ellos, tiene que ponerlo a la distancia. Si te lo acerca, van a ser grandes enemigos.
Por eso cuando yo converso con alguien ahora, yo sostengo la conversación. Porque si yo no la sostengo, ellos van a fluir. Y en el evangelio, si una cosa tú tienes que cuidar es el corazón. Ni siquiera me importa quién habló de mí y tú quieres venir a explicármelo. Yo necesito eso. Si usted me viene a decir, pastor, déjeme decirle, le voy a decir, yo entiendo hasta el que está hablando de mí, porque ni yo mismo me entiendo. Y si yo no fuera Moisés, yo me critico también. ¿Usted me entiende? Porque como un muchacho que no tuvo posgrado ni nada de estas cosas, y nada, de allá de calle 3, corriendo en calzoncillo y chancleta, Dios lo haya podido llevar a las naciones, yo mismo me hubiera criticado. Así que yo te entiendo. That's why. No voy a perder tiempo con eso, que me voy a sentar y tú eres perdido, porque lo que voy a hacer es dañarme el corazón. Entonces, si no escucho eso, no sé. ¿Y cómo es que dice el dicho? Oh, que no ve. Corazón que no siente. Tú vas a buscar opinión. ¿Qué fue lo que digo? Dímelo, tráemelo, tráemelo. Sobre toda cosa guardada, tienes que guardar el corazón. Porque de él mana la vida. De él mana la vida. Mira, una vez yo vi una persona hablando de mí. Yo estaba en ese taxi hace tiempito. Y yo no sé por qué razón yo cogí un taxi. Y yo estoy escuchando a la persona y ellos están hablando. Y yo le dije, ¿usted sabe que yo me llamo Moisés Bel? Sí, pero el que estamos hablando es otro. Yo le digo, oh. Es la capacidad, pero es muy normal. ¿Me explico? Es como que usted se va a los Estados Unidos, no porque sea mejor que Panamá. No va a haber tanto eso, porque si usted pasa por Miami y usted pone atención a los letreros, todos los estados que yo voy, tú ves que dice, te están criticando, llámame. Los abogados, te echaron del trabajo, llámame. Porque los abogados ganan plata por todo. Y por eso allá la gente tiene que hacer así. Ahora, yo lo único que le pido a un presidente es que hagan una ley, o a los diputados, en contra de los chismosos. Y antes que la hagan, créense 20 cárceles compuestos para más de 10.000 personas. Porque van ahí bastante para allá adentro. ¿Desde lo que yo hice la última vez? Yo todavía lo digo. Jehová peleará por mí. Y un día mi abogado me dijo, ven acá. Yo te escucho y todo bien, gloria a Dios. Pero Dios te pone ángeles. Yo dije, ángeles, no ustedes. Y me dijo, pero hay ángeles que son tu abogado. Yo tengo ángeles que son los productores de los videos. Esos son los ángeles. La gente que Dios te equipa para llegar adelante. Y si usted no te quita a esta gente que está hablando un montón de cosas, como por ejemplo cuando adquirimos el templo, yo le dije, es verdad, vamos. Y cuando tú tienes gracia, los jueces te siguen y tú ni te das cuenta. Y el juez dice, oh, pastor, vamos a darle con todo. Yo digo, dale. ¿Usted me sigue? Porque si no reformamos esto un día, no, yo siempre me meto en los problemas, pero después que yo lo reforme, ustedes van a hacer un libro de mí después. El hombre que acabó con Goliat, no, el chismoso. ¡Pam! Yo esos tiempos, lo único que yo respondí un video, porque yo dije, a mí solo me tembló. Hey, pero espérense, agárrelo ahí. A mí solo me tembló mis hijos. Porque tú sabes que una gente pongan pastor millonario. Gracias a Dios yo me meto por todo lado y yo quito pistola donde yo voy y lo que sea. Y ya usted ha visto los testimonios. Todos lados, los todos rincones. Yo me he metido por allá arriba por San Martín. Viejo. Y eso, esa cuestión. Tres y no la veo, te la quito. Nash. Y gloria a Dios por eso. Que nosotros sabemos que en Panamá la gente son temerosa de Dios. Y por más que no sean cristianos, hasta el más maleante respeta a Dios. ¿Sí o no? Por eso yo defino los maleantes. Y cuando veo un maleante resistiendo,
tú no eres maleante. Y el código de maleante se quita el sombrero porque ellos reconocen autoridad. Ustedes no. Ustedes lo que están ahí es, ya ustedes saben. Pero hay cosas que pueden definir un peligro. Entonces yo honestamente yo dije, Señor, me preocupé de esta cuestión. Mi abogado, yo me voy a encargar. Y eso. Entonces, David era prudente en sus palabras. Yo sentí, mira que yo estoy dando vuelta en esto, porque hoy orando esto es lo que sentí hablarle al pueblo. Seamos prudentes en nuestras palabras. Defina lo que usted dice y lo que usted habla. Prudente. La gente no mide. Yo le decía a los hombres, la reunión de los caballeros, midan lo que ustedes escriben, con quién escriben. Usted me escribe en Instagram, yo no lo voy a responder, porque lo que escriben en Instagram son los productores. Y en WhatsApp no me puede reescribir porque no tiene mi número. Y si lo tiene, lo voy a responder así. ¿Cómo estás? Bien. Porque si yo no lo conozco a usted, yo no lo voy a responder una sola palabra. Porque existe algo que se llama extorsión. Y cuando Dios hace a alguien así, la gente está lista para dañar. Y eso es algo que yo tengo aquí así. Usted está muy serio. Le bajé la unción, ¿verdad? David era prudente. Use su boca para bendecir, para predicar el evangelio a alguien que lo necesita, para darle un consejo a alguien. Y si alguien está mal y usted considera que está mal, ore. ¿Ustedes no vieron que Jesús dijo? Jesús no lo condenó. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno. ¿Dónde está lo que te acusa? Entonces, si Jesús lo hizo, no tome ese papel tú, porque te va a pasar lo peor. Mire, y termino aquí. Ya día termino como tres veces. Ok. Termino, pero estoy temprano, termino aquí. Miren. Esto es importante. Importante. Ustedes definan esto. Cuando usted se levanta contra otra familia, cuando usted se levanta contra otro pastor, contra otra iglesia, o cualquier persona que esté aquí, le voy a decir qué sucede. Dios te entrega. Porque la única diferencia tuya con el que está al lado de ti, o del que tú conoces el pecado, es que el pecado de ese está público, el tuyo está escondido. Pero los dos lo tienen. Cuando Dios te ve hablando de los hijos ajenos, Él activa, se activa una palabra hebrea que lo que trae es una maldición sobre los tuyos. Yo le he visto siempre. ¿Por qué David nunca falló? Nunca fracasó. Perdón. David nunca fracasó. Había pecado, pero nunca fracasó. ¿Por qué razón? Saúl nunca pecó y fracasó. Diferencias sencillas. Cuando usted estudia a David, David era un hombre misericordioso. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tú tienes misericordia por el débil en la fe, tú oras por él y lo levantas. Un día tú puedes estar débil y Dios dice: la voy a cubrir. Y Dios no permite que se revele tu vergüenza, porque dice que los que buscan a Dios, Él lo alumbra y Él quita la vergüenza. Pero cuando tú siembras esa condenación, el cielo te va a entregar. Porque dice la Biblia que el que mide será medido y un poco más. La Biblia dice: tú que quieres quitar la viga del ojo de tu hermano, la paja del ojo de tu hermano, y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo. Dios no tolera a la gente que no son misericordiosa. Él ama a todos. Él perdona multitud de errores, pero no soporta la gente que no tiene misericordia. Cuando tú eres muy cruel, por eso mira lo que dice la Biblia. Si tu hermano es hallado en una falta, dice: vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre.
Dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también se haya dado una falta. Lo que está diciendo es, no sea cruel con la gente al lado, que tú crees que no hacen lo que tú haces, o que tú eres mejor que ellos, o que el mundo da tanta vuelta que mañana tú escupes, que tiraste arriba, te puede caer en la cara. Respeta el matrimonio ajeno, respeta la casa ajena, respeta la familia ajena, respeta a la gente. Mira, los financistas que yo trabajo y la gente con que yo trabajo no son evangélicos. Y mejor así. ¿Qué dijiste, pastor? Sí. Adventistas. Buenas personas. No puedo ser religioso. ¿Me escuchan? Cuando tú empiezas a crecer, empiezas a entender cosas. Hablé con un pastor amigo y me dijo, lo mejor, que si te van a manejar tu finanza, no sea nadie de tu iglesia. ¿Tú sabes por qué los romanos sabían dónde estaba Jesús? Porque tenían mucha información de él. Judas sabía dónde él oraba, a qué hora. ¿Ustedes no ven que ellos tuvieron que pagarle a Judas para saber dónde él estaba? Israel era más chiquito que Colón, porque Jesús movía. Si Jesús tuviera carro, aparece un carro, después aparece en otro carro, después aparece en otro. Hizo que los discípulos se parecieran todo a él. ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? Hay momentos que hay que confundir al diablo. Algunos me van a entender en 5 años, tranquilo. Pero para manejar esos tipos de códigos, necesita gente de código. Que no te... ¿Por qué? ¿Por qué? Se parecían. Cuando lo fueron a retar, no le dijeron a Pedro, eres tú. No, yo no. Te pareces, camina, vistes. Tanto. A usted no le llama la atención que cuando Judas llegó al punto de oración, aunque estaba ahí, no le podía decir fácil quién era. Judas dijo, al que yo le dé el beso. ¿Por qué Judas no describe? El ojo azul. O sea, al parecer, usted no me está entendiendo. Jesús lo tenía confundidos ahí mismo en Jerusalén y no sabían que era él. Llegaba a un lugar, sanaba a los enfermos y se iba. No estoy. Y así es que hay que hacer. Predicarle a la gente. Usted no ve. Yo termino el culto y agarro ese carro y... Porque le digo como TV Joshua, ustedes mismos me harían daño. Porque a veces los miembros no están listos al nivel de gloria que cargan los pastores. Se dañan. TV Joshua le dio a su gente, no voy a sus casas, no voy a sus fiestas, no voy. Antes yo iba a casa de hermanos, comíamos, jugábamos PlayStation, de todo. Dios puso una gracia y yo tengo que entender quién soy. Le digo, conozco a Colón. Voy a la casa. Una vez yo estaba en la casa de mi hermana, no está por ahí. Y mi hermana no se parece a mí. Y había uno que iba así. Mi hermana le dice, es mi hermano, yo. Yo tengo que decirle, es mi hermano, yo. Porque que la gente no va. Ellos no van a decir, ni siquiera van a decir eso. Entonces uno tiene que decir prudencia. Sabiduría, la máxima expresión. Porque la gente te va a perdonar todo. Menos el éxito. Y en Colón peor. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque ciudad pequeña, infierno grande. Lo único que quieren matar a sus soldados son los colonenses. Escúcheme, todos los políticos, todos tienen errores, son pecadores, igual que tú y yo, todos, pero son políticos. Pablo dice, oremos por los que están en eminencia. Fuimos a Arde, vino Martín Torrío, oré por él. Ustedes vieron, ¿verdad?
Vino Martinelli y la gente, ¡guau! Oré por los dos. Yo no puedo partirme con un partido político. A mí me llaman todos los políticos. Pastor, ore, pero escuche mi propuesta. Hoy estaba uno, pero escuche mi propuesta, que le mandé 4 videos y no lo he escuchado. Vamos a escucharlo a todos, vamos a orar por todo, vamos a guiar a todos, aunque no estemos en todo. Pero yo veo a la gente definiendo, no por decisión, sino por humanidad. ¿Por qué usted se sorprende la humanidad de alguien si tú eres humano? ¿Por qué te hiede el excremento de alguien si usted defeca? Define estas cosas y usted va a ver su destino en Dios. Vas a tener más tiempo para construir cosas. Yo le decía a los hombres, los matrimonios, escúchenme, tengan paz en su casa. Jesús dijo, los negocios de mi padre es necesario estar. Si usted tiene una mujer amargada, usted van a tener un infierno en la casa. Y por más que quiera construir afuera, no vas a edificar nada. Y hay hombres que ya tienen que abrir la cabeza. Un matrimonio, dos matrimonios, tres matrimonios, cuatro matrimonios, y se sienten héroes, sin vergüenza. Escuche bien, te está perdiendo el tiempo. Y todos esos años está volviendo a empezar, volviendo a empezar, volviendo a empezar. No tienes una casa, no tienes un carro, no tienes nada propio. Si tú te mueres, tus hijos no tienen herencia. Y tú sigues jugando a la mentira. Éxito. Miren a Messi y miren a Antonella. Éxito. Miren a Cristiano Ronaldo y miren a Georgina. Miren a Obama y miren a su mujer. Busque un hombre que tenga éxito sin mujer. Y si tiene algo, va a desbaratar el dinero y todo, y no vas a saber invertir. Porque cuando tienes una mujer, estás controlado. Si a veces con mujeres se descontrolan, imagínese solo. El hombre bruto sin mujer, cabezón, no edifica nada, eso es la verdad. No edificamos nada, pensamos en un carro más que en una casa. Una vez le dije a un varón, ajá, a ti se te va a salir tu esposa del corazón para meterte una mujer afuera. ¿Tú sabes cuántos años tú tienes? Y tú vas a seguir esa condición. Y nada, ni sin ánimo de criticar al que pase el momento, pero si ha pasado cosas, siente la cabeza y edifique. Mira, ayer era 1 de enero. Ayer era 1 de enero. ¿Usted está entendiendo? Los días se están yendo así. Y usted está jugando a la mujer perfecta y el hombre perfecto. No existe. ¿Ok? No existe. Te metiste con tu loco, quédate con tu loco. Te metiste con tu loca, quédate con tu loca. Ahora tú te das cuenta que mete un ojo, ya está tarde, papá. Agarre ahí y vaya con lo suyo. Después de 14 años que tú estás viendo, es que tú vas a ver eso. No. Vaya para adelante. Entonces, todo no es. ¿Y sabes qué es el problema? Es las emociones descontroladas. Por eso que usted entiende que la felicidad no es una emoción, es una decisión. Si no, vas a estar detrás de todos los iPhones nuevos. Y gloria a Dios. Pero tú no puedes vivir esa emoción. Nada es mejor que lo que tú tienes en tu casa. Mire, lo que tú tienes en tu casa, eso es lo último. Nada mejor que eso. ¿Por qué usted aplauden así tan suave? Nada. Tus hijos son los mejores. Es que esos cabezones rompen los sillones y los marcan. Disfrute eso, porque cuando crezcan vas a querer esa atorrancia. Yo disfruto eso. En estos días fuimos para el cine. ¿Me da permiso, Alex? No. La inocencia de los niños es sabrosa. Un niño X se nos descuidó y el hombre se fue a lavar la cara.
El papá estaba lavándose la cara en lavamanos y estaba en el inodoro así. Disfrute un momento. El profeta le dijo a la mujer: ¿qué tiene en casa? Un aceite. Es como yo le digo a los varones, imagínense, baja a la pastora con la mano así y a su esposa, y ustedes no la bajan del carro. Declárame qué tienes en casa. La única razón por la cual los matrimonios se destruyen es por estas cosas. Los ministerios. No podemos anhelar ministerio, éxito ni nada si no entendemos estas cosas. Que no es que la entendemos porque hay un libro. No estamos acusando a nadie que haya tenido errores y haya pasado por momentos como eso. Pero es tiempo de entender que si usted quiere progresar, avanzar, crecer, tiene que hacerlo con tu equipo de trabajo. Y tu equipo de trabajo está en tu casa.